Bueno, yo creo que vamos a empezar y que vayan bajando o saliendo del baño según les apetezca, porque si no el tiempo se nos va a comer como siempre. Y cuando esta charla yo espero que sea un poco menos polémica que la anterior, porque realmente solo vamos a exponer. No va a haber diferencias de criterios, lo cual la hace más ligera, pero también a veces menos interesante. De todas formas, lo interesante de esta charla, que también repetimos una que se nos ocurrió un año anterior, es que creo que es... Tenemos un título de charla un poco humorística, ¿no? De guía para editores despistados. Pero que yo creo que es interesante, ¿no? Y que, bueno, puede servir para los editores que haya en la sala y los que lo vean luego por internet y estos rollos, como eso, como una guía de cosas que pensamos en las jornadas que serían muy interesantes que estuvieran traducidas a nuestras lenguas para que tuviéramos acceso más fácil a ellas. Porque el mundo editorial es muy complicado y confuso a veces y deja atrás obras que nos parecen fundamentales. De hecho, algunos tenemos listas de cosas que nosotros editaríamos en España y algunas empiezan, cosas de los años 60 que nunca se editaron. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a una autora italiana como Lorena, a Andy, a Matt y a Florence, a la cual estoy tapando. Pero perdonad, ¿no? Porque es que tenemos más invitados que sitios. Pues creo que la idea de preguntarles cuál de sus obras no publicada entre nosotros creen que sería interesante, no todas las obras son para todos los públicos y evidentemente no todas son para todos los países. Siempre hacemos la broma de cómo sería traducida al francés Alba o, yo qué sé, Makoki al sueco. Entonces, no todas sirven para todo el mundo, pero hay algunas que son carencias que tenemos el hecho de que no estén editadas, ¿no? Y nos parece que son autores que es interesante que nos cuenten cuál de sus obras ellos piensan que y nos hablen de ella y en alguna medida nos la vendan, nos la presenten. Solo a nosotros se nos ocurre tener tres lenguas. Esperemos que haga su magia personal. El audio va a ser genial, sin ninguna duda, con tres subtítulos y el coreano al lado. Lorena, ¿cuál de tus obras que aún no está publicada entre nosotros? ¿Tú crees que, igual que han funcionado muy bien la primera y que estaba funcionando muy bien la segunda, qué otra cosa tú crees de tu trabajo que nos recomiendas a los editores españoles que les sea interesante? Ma, yo creo que possa interessare in Spagna anche la storia, la biografia di Bartali che è appena uscita in Francia. E pare stia andando molto bene, questo è quello che sono le notizie che mi arrivano dalla casa editrice, anche se è uscito da pochi mesi. E della storia di Gino Bartali, che è un ciclista, che è stato un ciclista italiano degli anni 30 e 40, ha vinto due volte il Tour de France. Running in the 30s and 40s, he 10 anni, won the Tour de France uno dall'altro. With 10 è stata un'impresa sportivamente, è stata un'impresa molto difficile anche perché poi Bartali, quando ha vinto per la seconda volta il Tour de France, era già molto vecchio come ciclista. Però la storia interessante di questo libro è la parte che spiega come Bartali ha aiutato tantissime persone di origine ebraiche a sfuggire alle persecuzioni naziste in Italia, trasportando dei documenti falsi nel telaio della sua bicicletta. Essendo già conosciuto come ciclista,
spesso riusciva a scappare ai controlli dei nazisti perché appunto era chiaro che si stesse allenando. Ed è una storia interessante soprattutto perché Gino Bartali non ha mai parlato di questa sua attività e anche i familiari l'hanno scoperto quello che ha fatto dopo la sua morte, per cui è veramente stato un gesto, una scelta importante e una scelta di un uomo che ha fatto la cosa giusta, ha sentito di dover fare quella cosa e non ha parlato mai con nessuno. Bueno, pues yo creo que debería publicarse el libro de Bartali que acaba de salir hace unos meses en Francia. Por lo que me dice la editorial, es una obra que ha tenido bastante éxito y que se centra en la figura de Bartali, del ciclista italiano de los años 30 y 40, que ganó dos tours y ganó los dos tours además con la peculiaridad de que habían pasado 10 años entre la primera vez que lo ganó y la segunda. Era ya un ciclista veterano y de cierta edad cuando ganó el Tour por segunda vez, y eso hace que sea ya de por sí, desde el punto de vista deportivo, una figura muy interesante. Pero es que además, Bartali fue conocido porque ayudó a un montón de judíos a escapar de los nazis, y lo hizo haciendo de correo y transportando pasaportes falsos en su bicicleta. Como era un ciclista muy conocido, los nazis normalmente no le paraban, porque él parecía que estaba entrenando y en realidad estaba haciendo de correo, transportando pasaportes falsos para ayudar a los judíos a escapar. Pero lo más interesante de todo esto, ya no solo desde el punto de vista deportivo y de ayuda a la gente que quería escapar del régimen nazi, lo más interesante es que le habían dicho que no contara absolutamente nada. Y todo esto se supo solo después de la muerte de Bartali, porque no le había contado nada ni a sus familiares, ni a sus amigos, ni a nadie. Y me parece extraordinariamente importante eso. Me parece que la decisión que tratar la figura de una persona que hace lo correcto simplemente porque eso es lo correcto y lo que hay que hacer, y no para contárselo a nadie y no para alardear, es una decisión importante y es lo que hace la figura que sea tan, tan interesante. Y todo ello contado con los maravillosos dibujos de Lorenzo, con una división de página mucho más francesa. Sí, sí, è vero. È differente dal mio ritmo narrativo, perché è una sceneggiatura, la sceneggiatura non l'ho scritta io, e il modo di scrivere di questo sceneggiatore che è americano era molto differente. For people who were trying to flee from the Nazis. Sí, es cierto que es una forma de narrativa totalmente distinta porque el guión no es mío, trabajo con un guionista y es el guionista el que me marca en ese sentido un poco la estructura y el ritmo de la historia. Bueno, Andy. Andy. Sí. ¿Qué cosa tuya? Which of your works should be published in Spain and is not? Which one? I mean, I think Pound for Pound is already in Spanish, and you can get it here. And Swamp Thing, you can find some of that in Spanish here. The series I had with Becky Cloonan, Southern Cross, could come here. It's also published in France with Glenna, but it could come here. But the one I'm excited about is my new book, Mother Trucker, that is a combination of my 20 years of being a comic book creator and me getting into wrestling, and it's also a science fiction book all about a female wrestler who's also a trucker. And that's what I plan on working on for the next 3 to 5 years, at least. So that's going to be a big push. And I think the benefit of publishing my wrestling space fiction in Spain is so that I can come promote and hang out on your beaches. That'd be very nice. Bueno, Libra por Libra se acaba de publicar hace relativamente poco en España. También habéis visto mis números de La Cosa del Pantano. Creo que estaría bien que se publicara Southern Cross, la serie que hice con Becky Cloonan, que se ha publicado en Francia, la ha publicado Glenar.
Pero el proyecto que realmente me emociona, el que tengo ganas de ver publicado en España y al que le dedico mucha energía, es uno que se llama Mother Tracker, en el que combino mis 20 años de carrera como autor de cómic con los 6 años que llevo como luchador de wrestling y todo para crear una obra de ciencia ficción protagonizado por una camionera que además es luchadora de lucha libre o de wrestling. Es un proyecto en el que he metido mucha energía, al que tengo ganas de dedicarme durante al menos los próximos 3 a 5 años. Y lo interesante de publicar esta obra de ciencia ficción y wrestling en España es que eso obligaría a los editores a traerme para hacer promoción y yo podría disfrutar en vuestras playas. Una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero es que me quedé con ganas de hacerlo. One thing that has nothing to do with this, but I wanted to ask you that yesterday. Si conoce la obra de Jaime Hernández. Do you know Jaime Hernández's work from the Hernández brothers? Of course. Sí. I have one. An original. I have one. I met him at a show in San Diego and bought one. Dice little. No, he was asking whether it was one of the wrestling pages he did. One of no, I wish. No, it was Love and Rockets. Yeah, he. Wow, yeah, wow. Yeah, yeah, yeah. It's so cool. Yeah. Sí, claro, por supuesto que le conozco, y no solo le conozco, sino que encima tengo un original suyo. Nos conocimos en San Diego y me hice con uno de sus originales. Y no, no es uno de los de la luchadora, sino que es uno de Love and Rockets. Sí. Pues esperemos que sí, que el trabajo está muy avanzado. Pregúntale. How far along is the project now, Mother Trucker? Oh, I'm on part 2, so about 60 pages in on something that's going to be 18 single issues, so that would be 9 so the bande dessinée size albums or 3 graphic novels in the United States. Pues estoy ahora mismo encargándome de la segunda parte, lo cual quiere decir que llevo como unas 60 páginas más o menos de un proyecto que en principio van a ser 18 números, lo que vendría a equivaler pues a unos 9 álbumes de BD, de cómic europeo, y a unos 3 tomos tipo novela gráfica en Estados Unidos. Pues esperemos que sí, que lo podamos ver, que lo veamos acabar. Let's hope we can first see you finish the series and then have a publisher, because publishers don't like to start something that is only halfway through. Sure, yeah. Espero que podamos disfrutarlo de su trabajo aquí. Consigamos convencer a algún editor despistado. Let's hope we can convince a publisher to bring it to Spain. Sí. Ese es el humor, sí. Y más, que prácticamente, como has estado en los últimos años, yo creo que has participado quizá en alguna de estas, ya nos habrás recomendado. Ya nos habrá recomendado quizá alguna, pero probablement on a eu déjà de recommandations de ton travail qui est encore inédite pour être publicada en España, y ya hay un buen número de obras publicadas, pero como eres un autor prolífico, sin duda tendrás algún proyecto que pienses que estaría bien en el mercado español. Fonctionner bien dans le marché espagnol. Oui, au mois d'octobre va sortir mon 60e album. Sur ces 60, il y en a une 10-12 qui sont déjà sortis en Espagne. Mais je pense que évidemment le tueur Assassino, qui a maintenant 16 albums, et qui va peut-être sortir l'année prochaine, je crois, avec un nouvel éditeur. Je pensais aux deux albums que j'ai fait avec des dessinateurs espagnols et qui ne sont pas sortis en Espagne. Il y a une sorte de chose naturelle, en fait, pour que ça soit en Espagne. Mais sinon, j'aurais envie de dire todos.
Bueno, en octubre saldrá el que será mi álbum número 60, el sexagésimo, cuyo guión he escrito, y de esos solo se han publicado 10 o 12 en España. ¿Qué me gustaría haber publicado en su totalidad? Pues Asesino, por ejemplo, que son 16 álbumes, y que creo que cabe la posibilidad de que el año que viene se vuelva a publicar en España con con una editorial nueva, veremos. Del resto, pues tengo 12 álbumes dibujados por dibujantes españoles, y me parece que sería la elección lógica y natural, si el dibujante es español, pues que se publiquen esas obras en España. Pero la respuesta que me sale de lo más hondo es todos. ¿Tienes un libro en que el protagonista es realmente un jugador de fútbol del PSG? No, es el PSG. Es el PSG. Un equipo muy similar. ¿No te gustaría ver este publicado en España? Sí, sí, es una de las dos BD con un diseñador español de Barcelona. Sí, porque los españoles te gustan mucho el fútbol también. Y ahora el PSG tiene un poco más de opinión todavía. Y otra pregunta que nunca he dado, que traduces libros, traduces novelas, has tenido proyectos de todo tipo, cinematográficos, ¿nunca has escrito una novela? Sí. Y J'ai publié un roman qui est sorti en France en 1993 et qui est ressorti en 2013, je crois, chez Rivage Noir. Une grande édition, une grande collection de polars en France. Mais c'est mon ambition et mon rêve, c'est de refaire des romans, évidemment. Mais c'est un travail beaucoup plus ingrat, plus long et qui a de bonnes chances de rapporter rien du tout. Donc il faut bien calculer son coût quand même. Mais non. sí, he publicado de hecho una novela. Bueno, lo que me gustaría, corrijo una cosa, no son 12, sino 2 los álbumes que hay con autores españoles. Uno de ellos, el PSG con dibujante barcelonés. Y en cuanto a lo de la novela, pues sí, he publicado una novela en el 93 que se reeditó en 2013, formó parte de una colección de polar, de novela negra muy importante, que se llama Rivage Noir, y mi ambición y mi sueño es poder ponerme a hacer una novela. Pero claro, es un trabajo mucho más ingrato, mucho más largo, y donde te la juegas mucho más. Y Florence, acabas de publicar tu primer libro en España. Vous venez de publier votre premier album en España. Y tienes un buen número de libros publicados en Francia. ¿Cuál de estos crees que sería interesante? Publié en España. En France, pardon. Oui. Lequel est-ce que vous pensez que c'est le plus intéressant pour le marché espagnol? Je vais dire un peu comme lui, je vais dire tous, parce que j'aborde des sujets qui touchent effectivement les femmes. Et en France, je me suis constituée beaucoup de public féminin qui n'existait pas, qui au départ n'achetait jamais de bande dessinée, et donc qui ont commencé avec moi. Par exemple, le Démon de Midi, c'est un fait de société qui n'est pas seulement français, mais universel. Le mec qui quitte sa nana, sa vieille femme pour une plus jeune, c'est un classique. C'est une universelle, voilà. Et donc, j'ai mis le doigt sur un sujet de société. Là, ça fait une pièce de théâtre, ça fait un film et tout. Et je pense que bon, tous les sujets que j'aborde, la femme de 40, la femme de 50, la femme de 60, ça touche toute l'Europe et beaucoup de pays. Donc, voilà. J'en ai fait aussi pour les petits, qui s'appelle La famille des blocs. J'en ai fait pour les ados, qui s'appelle Les ados. Enfin, j'en ai fait pour tous les âges. Donc, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas un équivalent espagnol au Démon de Midi à l'expression cul? No. Lo cierto es que yo me sumo a lo que decía Alexis y todos. Creo que he tratado un montón de temas distintos, sobre todo temas que tienen que ver con mujeres de distintas edades. En Francia hay muchas lectoras que no leían cómic y que han empezado a leerlo pues, en parte conmigo y gracias a mi obra. Creo que en Le Demon du Midi trato un tema que es
francés, pero que también afecta a muchas otras sociedades, que es el clásico fulano que deja a su pareja de toda la vida por una churri más joven. Es una obra que tuvo mucho éxito, ha tenido incluso adaptación cinematográfica, y creo que en mi obra trato temas que afectan a mujeres de 40, de 50, de 60 años en Europa y también en otros países. Pero de todas formas, si eso nos convence, también tengo obras infantiles, obras para adolescentes, vamos, que hay donde elegir y el abanico es amplio. Sí, realmente hablaban del problema de la traducción, que es un problema muy importante, muy menos valorado históricamente que el cómic, pero que me parece trascendental, porque los autores tienen un pozo literario importante, o sea, saben escribir para entenderlo. Se habla de cómo traducir este libro, ¿no? Que es probablemente el más famoso de ellos, el de Mohamed. Es que no existe la expresión española, no existe en español. Entonces, la problemática del editor es cómo hacer que el título en español signifique algo y sea vendible, alguien entienda algo con el título. Y con el tono, Les hommes espagnols ne quittent pas leur femme pour un nouveau modèle quand O sea que los hombres en España no dejan nunca a su pareja para hacerse con un modelo más joven y reciente. Pero esta pregunta sería para Diego. Tú como intérprete y traductor, cuando te ves en un tema de estos, ¿tienes problemas con los editores? ¿Llegáis a algún acuerdo? Hombre, ¿te da un pas, no, no. ¿La crisis de la cuarentena? No, no on parle maintenant de la traducción, lui me fait oui, oui, maintenant oui. La demande. No existe pas. ¿La crisis de la cuarentena non plus? Llamé, los españoles no la veo pas. ¿Cuándo? Mira. Sí, parte, traduciendo. Que la puede responder. Expresión sobre la marcha, no se me ocurre ahora mismo para traducirlo. No, en esas cuestiones, a la hora de traducir Crazy Cat para Norma, por ejemplo, decidí que iba a jugar con cómo se pronuncian las palabras y a romperlas. En lugar de seguir la estructura normal de la palabra, la dividía para obligar al lector a hacer un esfuerzo, que era el mismo que yo tenía que hacer al leer a Crazy, e interpretar lo que estaba diciendo. Cuando escribía Herriman los diálogos de Crazy, lo hacía como él le sonaba, introducía dialectos, introducía variantes locales, introducía aliteraciones, introducía de todo. Y yo lo que hice, la única solución, que no está ni de lejos a la altura, pero fue lo único que se me ocurrió, fue coger las palabras, quitar las H's, quitar las Q's, quitar todo lo que no fuera representación pura y dura, y luego, una vez hacía la traducción, iba separando las palabras, dándoles una forma distinta. Cambiaba la extensión de la palabra y jugaba con cómo podía quedar a la hora de rotularlo visto y obligar al lector a leer una, dos, tres y cuatro veces el mismo bocadillo hasta entender qué estaba diciendo Crazy. Eso me lo dejaron hacer en Norma, en la edición de Maresca, aquella de lujo, no sé cómo se vendió, yo me lo pasé de puta madre haciéndolo. Esa es una. Otra fue Maus. Al traducirlo al gallego, lo que hice fue hacer que el padre hablara calcando en gallego la estructura gramatical del inglés. En el original, él utiliza estructura polaca, del polaco, que era su lengua materna, cuando habla inglés. Entonces, lo que hice fue pasarlo al siguiente paso. Es decir, como no iba a calcar la estructura del polaco en gallego, cogí la estructura del inglés y la calqué en gallego. ¿Cómo? Utilizando el infinitivo para referirme al presente y el participio para referirme al pasado, anteponiendo el adjetivo al nombre. Y luego, en otra editorial, empecé a hacer lo mismo con un clásico de tiras de prensa, pero duré dos números, ya luego me echaron, porque empecé a hacer versiones pues imitando el acento de los rusos, de los alemanes, de los asiáticos, y utilizando la grafía que usaban. Pero allí no gustó y a los dos tomos me largaron sin avisarme. La dura vida del traductor. No, pero eran amigos, afortunadamente. Eran.
Pour le deuxième livre, c'est le moment d'inventer mon livre. Hein, Hugo ? Pour le démon de midi, c'est le moment d'inventer une expression qui va entrer dans le langage habituel espagnol. Mais en anglais, c'est pareil, ils n'ont pas d'expression. Hugo, midlash, quoi. Sorry. He asked me about translation problems, and I explained a little bit some of the experience I had. Las expresiones son complicadas. Ustedes dicen nacer como una cucharilla en el culo y nosotros con pan bajo el brazo. Sí, y en inglés no llueve a cántaros, sino que llueven perros y gatos. Complicado. En este caso, supongo que bastante. Y no, la respuesta de los españoles jamás tienen crisis de los 40 años ni ninguna otra. Il y a jamais la crise de 40 ans. En España, on ne change jamais la banana pour. Jamais. Por otro modelo más joven. Nunca cambian de por otro modelo más joven. Bueno, si tenéis alguna pregunta, creo que había alguna que yo corté. ¿Alguna? ¿Queréis preguntar algo? Bueno, sí, yo le quería preguntar a Andy, porque además de su cómic. I want to ask you, because not only are you doing comic books, but in the States, you're creating something different to be published. You're using Kickstarter and all these kind of platforms. What can you tell us about this new way to fund your works? The advantages that you find? And when selling the rights to other countries, how do you do that? Have you thought about that? Like when it comes to other countries, or when it comes to other languages or the countries, have you thought about if it gets kickstarted and you get it on the market, have you considered how would you deal with the possible foreign editions of that material? That's why I'm here. No, I'll start at the beginning. Kickstarter in North America was something I wasn't thinking about, and then we were, because only dealing with the publishers, and then a friend of mine during COVID suggested you try this, because I've wanted to work on this one book for 5 years. I've been writing it for 5 years. So he said, just try it. You have a lot of savings. You have a lot of money. Just try this. See what happens. And we tried it, and I made a lot of money. And subsequently, I got to put that money back into like gorgeous printing, posters and stickers and all this other fun stuff. And then when I did my second one, now I'm getting into trading cards and art books that come with the comic. And the next one after that's going to have toys. So it started letting me kind of become an entrepreneur again, like a self-publisher, like back to the beginning when I was making comics. And it's kind of interesting because it's completely out of the publishing market. It's not in the stores. It doesn't go through the same distributor like Diamond. It's its own thing. And I ship. So in my studio, we have a whole setup and we all ship the books out. And we'll ship them to Spain and we ship them to England. And we ship them to France, and that's fine, but it's expensive, the shipping. So our plan in my studio, which is Carl Kershaw, Kerry Nord, Sweeney Boo, Wes Craig, eventually what we want to do is have publishers over here publish the work that we're doing in North America with Kickstarter. If I know Kickstarter is available in Europe, you can buy things on Kickstarter, but the shipping is a problem. So having publishers in Spain or France or Italy or Germany would be very advantageous for us, because what I did, I do a lot of research on everything. I don't make any fast moves. And I did a lot of research and a lot of advertising through social media, Instagram, Facebook, Twitter. And the percentage of the numbers looking at our books and our publishing in North America was only 10% of the total
90% was in Europe. And I was advertising to all the major cities, and Europe was by far way bigger for the material that we're putting out. And we have no way to put it out here yet. But we're a new company, so I think next summer when we have our books all finished and out, I'm sort of the first one to get books out. It would be advantageous to, we'd be silly not to, to publish here. And the attitude's a little different. So the fun stuff about Europe is, you know, they're open to more things, kind of like Japan, right? In Japan, you can get a cooking book, or you can get a book on football or soccer, sports comics. Whereas in North America, it feels like it's either superheroes or almost nothing, right? So the advantageous part of publishing here is we can make anything we want. And that's what Kickstarter did. It was all of a sudden I was completely free. I could write whatever I want. I can draw whatever I want. And that felt fun. Like everyone in my studio, now that we can actually make money doing what we do without the publishers, we're all like little kids at the studio. Like drawing every day is fun. And we're like, you know, excited. And everyone comes to work. And it's like night and day. All of a sudden we're back to when we started in our early 20s, very excited about what we're doing. And Kickstarter let that happen. So bringing our books over here is definitely a massive part of what we want to do based on the advertising research we did. That, and I want to come over here all the time. I love it here. I love Spain and I love Italy. I lived in Florence for a year and it was really fun, and I want to see more of Europe. Whereas everyone in Canada, during the winter, it's brutal. You know, there's 8-foot snowbanks for 8 months. If I could just come to Europe for 3 months of the year, January, February, March, every year for the rest of my life, I would do it. It's punishing. I didn't think it was going to be that bad. It's really bad. Like, the winters are super punishing now. There's no fall and spring. It's either summer, and then all of a sudden, 2 weeks later, it's like snow up to here. I guess that's climate change. But I would like to spend more time in Europe, just period. And my wife loves it here, and she goes to school here. So the more time I can spend over here, the better. That's a lot, sorry. Don't worry. I was like, get talking, and then I realized, oh crap. La verdad es que no me había planteado lo de la edición en Kickstarter, y cuando empecé a considerarlo dije, bueno, la pregunta que me hacías pues es por el motivo por el que estoy aquí, para buscar posibles editores en otros países. Kickstarter es algo relativamente novedoso todavía para la edición en Estados Unidos. Nosotros trabajábamos para algunas de las grandes editoriales, y cuando llegó el COVID nos encontramos de golpe con que prácticamente no teníamos ni colecciones. Y algunos amigos le habían dado vueltas ya a lo del Kickstarter. Llevaban 5 años algunos empezando ahí a planteárselo, y decidimos que podíamos intentarlo, que podíamos lanzarnos varios amigos y hacer esta edición con micromecenazgo. Y la verdad es que nos salió bastante bien. Sacamos bastante pasta, o saqué bastante pasta con el primer número que publiqué así, con el primer texto que publiqué así, y todo ese dinero luego lo reinvertí. Y lo reinvertí en hacer ediciones más cuidadas, en hacer pegatinas, en hacer camisetas, en ir añadiendo recompensas e incentivos. Y fue muy divertido todo ese proceso, tanto que para el segundo número ya estoy planteándome pues hacer ediciones artbook con las páginas, cromos o trading cards, juguetes, etc. Es como empezar de nuevo con una industria, con una editorial, y haciendo autoedición al mismo tiempo. Y me parece muy interesante el tener esos canales de comercialización al margen de los tradicionales, al margen del mercado. No pasamos por una distribuidora como Diamond, por ejemplo, sino que lo hacemos todo nosotros, por nuestra cuenta. Y enviamos, nosotros mismos hacemos los envíos desde el estudio. De hecho, una parte del estudio está preparada para hacer paquetes y hacer envíos. Y enviaríamos
a cualquier rincón del mundo donde nos compren, a España, al Reino Unido, a Francia. El problema es que eso encarece mucho los costes, hace que suban mucho. El plan que tenemos, bueno, es que en el estudio, en el que está Carl Kersher, Karin Nord, Wes Craig, Sui Wu y yo, es seguir produciendo en el mercado norteamericano y poder llegar hasta él. Kickstarter nos lo permite, aunque nos encontremos con el problema luego de los envíos. Me gustaría que hubiera alguna editorial española, francesa, italiana o alemana que nos ayudara en ese sentido. Eso sería una gran ventaja para nosotros si se pudieran hacer ediciones en estos idiomas, en estos países, de nuestro material. Hemos hecho una serie de estudios de mercado y me he puesto a ver cuáles eran las cifras. He invertido muchísimo tiempo y esfuerzo en hacer publicidad, sobre todo en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, para dar a conocer la obra lo más posible, y me muestro bastante activo así para alcanzar a un nuevo mercado. Y he visto que el porcentaje de mercado y de ventas supone el 10% del total Estados Unidos y el 90% Europa, con lo cual nosotros querríamos que hubiera alguna posibilidad de que se publique por parte de editoriales europeas, para que el material esté más accesible y para que no haya tantos problemas para acceder a él y para reducir los costes. Además, me encantaría, porque eso significaría que podría venir y pasar más tiempo en Europa, disfrutar del verano. El mercado norteamericano no está tan abierto como el europeo o incluso como el japonés, donde tienes mangas absolutamente de todo: mangas de cocina, mangas de fútbol, mangas de fútbol americano, mangas de deporte. En Estados Unidos prácticamente el mercado ahora mismo se reduce a superhéroes o casi nada, y a mí me gustaría hacer algo un poco distinto. Kickstarter me ha supuesto una bocanada de aire fresco, volver a gozar de libertad, volver a disfrutar muchísimo dibujando, volver a sentirme como si fuera un niño. En el estudio hemos empezado a sacar dinero y estamos felices, porque encima es que no tenemos a un editor encima que nos esté controlando, y es como si volviéramos a ser niños, como si volviéramos a tener veintipocos, como si volviéramos a estar autoeditándonos, y volvemos a disfrutar muchísimo dibujando. Es como el día y la noche ante la situación en la que nos encontrábamos. Encima, con Kickstarter hemos podido hacer inversión en publicidad, que nos ha ido abriendo más mercados, y a mí lo que me gustaría es poder venir y hacer esa promoción después en España también. Yo he vivido en Italia durante un año, viví en Florencia, y me gusta mucho estar en Europa. A mi mujer también le encanta, incluso estudió aquí, y lo reconozco. Yo quiero venir aquí porque el invierno en Canadá es brutal. O sea, es de morirte. Llegas y durante 8 meses al año tienes 2 metros de nieve por todas partes. Solo hay 3 meses en que hace un poco de buen tiempo, y yo ya no puedo más. O sea, sabía que iba a ser malo, pero no me esperaba que fuera tan malo. En Canadá solo hay 2 estaciones, verano y otoño. Y puedes estar torrándote al sol y a las 2 semanas con nieve hasta las cejas. Y sí, será el cambio climático lo que te dé la gana, pero ya no puedo más. Yo necesito pasar más tiempo en Europa y punto. Encima, como digo, mi mujer conoce el continente, ha vivido y estudiado aquí, y estoy deseando poder pasar más tiempo con vosotros. Pues, curiosamente, por ejemplo, Lorena ha publicado en España sus 2 libros, de momento, con una pequeña editorial, ¿no? A uno siempre le sorprende que editoriales más potentes se les pase por debajo de su punto de visión autores que han sido premiados fuera, que han tenido reconocimiento, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia habiendo sido editada en España y al paso de lo que comentaba Andy también de sus problemas? ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora con los 2 libros que Liana te ha publicado? Que supongo que al principio dirías, me va a publicar una editorial que no conozco, porque fuera se conocen 2 o 3 editores españolas. ¿Cómo ha sido esto? Ma mi faceva ridere perché lui era esaltato dall'autoproduzione, mentre in Italia usciamo da una
ventennio di autoproduzioni, non ne possiamo più che arrivino degli editori, che facciano gli editori. C'è stato un periodo in cui non c'era nulla, per cui basta autoproduzione, ne abbiamo fatta tantissima. E, la cosa per me è stato molto interessante conoscere Liana Editorial, che è una casa editrice piccolissima, indipendente, nata 2 anni fa, per cui ha una storia molto recente, ed è stata una sorpresa enorme perché, pur essendo così piccola, pur essendo una persona che si occupa di tutta la casa editrice, ho trovato una passione, una professionalità, una prontezza nel lavoro che non ho trovato in case editrici più grandi. Poi ho pubblicato con relativamente poche case editrici, nel senso che in Francia ho pubblicato con 2 case editrici differenti, in Italia anche, e qui in Spagna ho pubblicato solo con Liana. Ci sono case editrici molto grandi come Marabù, che è una casa editrice legata ad Hachette, ed è la più grande con cui io ho pubblicato. Per esempio, avevo molta paura di pubblicare per una grande casa editrice perché avevo il timore di finire in un catalogo molto grande e quindi di non avere, che il mio libro non avesse un'attenzione, no? Mentre in quel caso lì, anche che è il libro di Bartali, è stato molto curato. Io penso che effettivamente le case editrici con cui finora ho lavorato peggio sono quelle italiane, mi spiace dirlo, perché però c'è veramente, ho trovato, però è la mia storia personale, non è detto, non posso generalizzare. Ho trovato meno cura nella post-produzione del libro, quindi nella promozione e nel tempo che si dedica a curare il libro dalla sua uscita in poi. E invece è un aspetto in cui mi sono trovata benissimo in Spagna con Liana, sono molto contenta. Me hacía gracia la respuesta de Andy, la intervención de ahora, diciendo que qué bien la autoedición y demás, cuando en Italia llevamos más de 20 años de autoedición y ya estamos hasta las narices y lo que queremos es que lleguen más editoriales y más profesionales que se encarguen de eso. Ya está, ya basta de autoedición en Italia, ya lo hemos vivido lo suficiente. Y para mí me resulta interesante la experiencia de ir coincidiendo, conociendo a distintas editoriales. Liana, que son los que me publican en España, son una editorial pequeña, independiente, no tiene más de 2 años de vida, y me sorprende enormemente porque prácticamente la lleva una sola persona. Y a pesar de eso, una sola persona lleva toda la editorial, y a pesar de eso es realmente muy profesional, con una gran capacidad para el trabajo y con mucha atención al detalle. Yo no he publicado con editoriales muy grandes en la mayoría de los casos, y he publicado con relativamente pocas editoriales a lo largo de mi carrera. En Francia me han publicado 2 editoriales, en Italia otras 2, y en España solo me ha publicado de momento Liana. La experiencia en la que tenía yo un poco más de recelo era con Marabú, que es una editorial que depende de un grupo editorial grande, que es Hachette, y que son los que publicaron Bartali en Francia. Y tenía miedo de que al publicarme en una editorial que pertenecía a un grupo más grande, pues acabara mi obra perdida en el catálogo, perdida entre otro montón de obras, y no ha sido el caso. Le han prestado muchísima atención, han tenido mucho cuidado en la promoción de Bartali, de la obra, y la verdad es que estoy muy contenta en ese sentido. Me da un poco de pena decirlo, por otra parte además, pero seguramente mi peor experiencia editorial haya sido con las editoriales italianas, y ya digo que me apena
en decir algo así, pero en mi experiencia, y es mi experiencia personal, no pretendo generalizar en absoluto, no se presta tanta atención o tanto cuidado a la postproducción, al proceso de promoción y a todo lo que ocurre, y a cuidar el libro después de que sale al mercado. Una vez se publica, pues prácticamente se olvidan de la obra, y eso me parece una pena. Y es algo que, por ejemplo, con Liana no me ha ocurrido en España, y estoy encantada con el trato que le han dado. Infatti, scusa, le edizioni italiane di Salvo Imprevisti di Verdad sono le più corrette, perché in tutte le altre edizioni c'è un errore di distrazione mio, in uno di disegno, in uno di testo, che invece solo nell'edizione spagnola sono state corrette. Dici che hai detto l'edizione italiana, volevi dire la spagnola? La spagnola, sì, sì, scusami. De hecho, en la edición española, tanto de Verdad como Salvo Imprevisto, son la edición, en el caso de ambas obras, la más correcta, la más fidedigna, porque en todo el resto de ediciones de este material, en otros países, hay algún tipo de error. Uno de dibujo y otro de texto, errores que han sido por despistes míos, pero que en las ediciones españolas de estas obras sí se han corregido. Esta como última pregunta, porque como última pregunta ni nada, que ya tenemos que acabar, pero ya como muy pequeña, Max, tú has publicado con muchas editoriales, probablemente eres probablemente con quien más editoriales ha publicado de todos los ¿cuál es tu peor experiencia? ¿Qué es tu peor experiencia? No sé si va a costar, era la última. Es la dernière question. La pire expérience. Ça, ça dépend de quel point de vue on se place. J'en ai eu plusieurs. J'en ai eu avec Glénat, j'en ai eu avec Casterman. J'en ai eu. En fait, les pires expériences pour moi, ça a souvent été lié à l'absence de toute promotion. Je pense à deux choses. La première, c'est une trilogie que j'ai faite chez Glénat, qui s'appelle Mexicana. Et Glénat nous a demandé de travailler vite et de repousser la sortie des deux premiers albums de manière à ce que les trois albums sortent très proches les uns des autres à 6 mois de distance, avec l'argument de dire que c'était mieux pour le public qu'un planning resserré comme ça, il y avait moins d'attente et que donc ça maximisait les ventes. Sauf que quand le troisième est sorti, on ne trouvait plus les deux premiers. Enfin bon, donc les gens ne pouvaient pas acheter les trois albums en même temps. Et donc ça a été un complet désastre. Et l'autre, c'est la bande dessinée de football dont on parlait tout à l'heure, Arrêt de jeu avec Lemur Gomez. C'est une commande de Casterman qui m'a demandé un polar autour du football, qui a choisi le dessinateur, dont je suis très content, mais qui a fait la maquette de la couverture et qui a insisté pour qu'on se dépêche pour que l'album sorte en 2018, un peu avant la Coupe du Monde, en essayant de profiter de l'intérêt général pour le football. Sauf qu'il est sorti dans une indifférence et un anonymat absolument complet, où ils n'ont pas fait le moindre effort de promotion, et ce qui fait que ça n'a rien donné en fait. Donc voilà, c'est plutôt ça. Sinon, bon, il y a parfois dans le processus éditorial des divergences avec l'éditeur, mais ça n'arrive pas très souvent. Je pense que un des problèmes qui commence à arriver, je trouve, dans la bande dessinée maintenant, ce sont des éditeurs qui s'immiscent de plus en plus dans le scénario. Et qui ont suivi un séminaire fait par un Américain complètement débile qui s'appelle McKee, ou il y en a un autre aussi, qui donne des sortes de clés qui sont des lieux communs, qui sont des évidences qu'on apprend quand on écrit, qu'on peut apprendre tout seul, et qui sont des sortes de formules
et qui essaye de les appliquer à plus ou moins tout le monde. Et ça, à mon avis, c'est une recette pour un désastre. Et je pense que quand les gens du marketing commenceront à mettre le nez dans le scénario, ce sera vraiment la fin. En cuanto a la peor experiencia editorial, pues la verdad es que depende del punto de vista desde el que lo abordes. Tengo variadas, pero quizás las peores hayan sido experiencias con Glenar y con Casterman. Y normalmente estas peores experiencias suelen estar vinculadas con frecuencia a la falta de promoción, a la falta de atención al cómic. Se me ocurren en estas editoriales pues dos casos en concreto. Uno es la trilogía mexicana, en la que Glenar nos metió prisa para que lo acabáramos todo y lo hiciéramos súper rápido, y estaban azuzándonos constantemente. Decían: mira, vamos a sacar los 3 tomos en 6 meses, porque así el público no espera mucho, se quedan con las ganas, pueden hacerse con la obra completa muy rápido y seguro que eso va a ayudar un montón a las ventas y las vamos a maximizar. Y la idea estaba bien. El problema es que cuando salió el tercer álbum, los 2 primeros ya era imposible encontrarlos, con lo cual nadie se iba a comprar la trilogía completa si no podía hacerse con los 3 álbumes. Fue un auténtico desastre. Y la experiencia con Casterman fue precisamente en este álbum que tiene que ver con el mundo del fútbol, que se llama Arrache, o sea, para del juego, que es con el dibujante español Lemur Gómez. Lemur Gómez. Y es un trabajo de encargo. En Casterman me dijeron que tenía que hacer un polá, un tebeo de género negro, vinculado con el mundo del fútbol. Y estaban empeñados y tenían muchas ganas. Ellos me dieron el dibujante, por cierto, ya lo había seleccionado la editorial, y por mí perfecto, porque es realmente muy bueno. Tenían el diseño de la portada y demás, e insistían en que tenía que publicarse en 2018, coincidiendo poco más o menos con el Mundial, con la Copa del Mundo de Fútbol, porque así creían que habría más interés por el álbum al estar vinculado con el fútbol y demás. El problema es que el álbum salió desde el más absoluto, o en el más absoluto anonimato. No se hizo ningún tipo de esfuerzo de promoción, no se dijo nada, no se dio a conocer, no se trató de divulgar ni nada por el estilo. Ese fue el gran problema, que no hubo nada de promoción. Aparte de eso, bueno, pues durante el proceso editorial sí me he encontrado en varias ocasiones con que hay divergencias con los editores y discrepancias, pero eso forma parte del día a día, forma parte de los inconvenientes de la edición de cómic. Quizás un problema que anticipo es que cada vez más hay editores, por lo menos en Francia, que empiezan a tratar de meter mano en los guiones. Y eso es consecuencia de uno de estos seminarios o cursos o no sé qué, que dan varios norteamericanos, uno se llama McKay y el otro no me acuerdo, pero donde te pretenden dar las claves de la escritura en un cursillo, donde te pretenden dar en un cursillo las claves de escritura de un buen guión. Y en realidad lo que te están dando son toda una serie de topicazos y lugares comunes que, si has escrito tú por tu cuenta un guión, ya has aprendido, solo sin necesidad de que nadie te los enseñe. Pero estos pretenden hacer una fórmula que sea aplicable absolutamente a todo el mundo. Y para mí eso es la receta perfecta para el desastre. El momento en el que los de marketing empiezan a meter mano en las historias, es que el fin está cerca. Bueno, no le vamos a preguntar a Florence porque ha sido editora, así que mejor no meterla en este problema. C'est mieux de pas vous demander quelque chose comme ça parce que vous avez eu une mission d'édition, donc c'est mieux de laisser cette partie-là à côté, de ne pas vous demander. Non, et puis c'est raconté dans le livre qui est publié par l'édition Dolmen, donc si les gens veulent le lire, c'est voilà. Además, todos los problemas están en una obra que ha publicado Dolmen, y si alguien tiene curiosidad por saber cuáles fueron mis problemas editoriales, que se compre el libro de Dolmen. Gran idea. Pero mon pire souvenir, c'est quand j'ai travaillé au journal de Mickey en France, et j'ai, pour une série qui s'appelait La famille des blocs, j'ai présenté des planches, et la rédactrice en chef m'a demandé: il y a une chose qui ne plaît pas, il faudrait diminuer les nez. Alors je lui ai dit: oh, vous pouvez tout me demander comme ça. Voilà. Et donc, ils ont fait une expérience auprès des enfants, et les enfants ont dit: oui, oui, les gros nez, on adore. Et c'est grâce aux enfants que j'ai pu rentrer au journal de Mickey. Mi peor experiencia, el peor recuerdo que tengo de todas formas, fue trabajando para el journal de Midi, en una serie que se llamaba Rémi de Blog. Y básicamente la redactora en jefe me dijo: vale, sí, tu estilo muy bien, pero tienes que reducir el tamaño de las narices.
Y yo ya estaba allí diciendo, no, 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 eso no puede ser. Y decidieron, para solucionar el problema, consultarle a un grupo de críos, que es para quien estaba dirigida la serie, y todos dijeron, ¡ah, las narizotas, nos encantan, nos encantan! Y gracias a eso pude entrar y hacer la serie. Qué bueno. La verdad es que agradecer a Lorena, a Andy, a Marc y a Florence por contarnos estas experiencias y en este caso además a Diego, que siempre es capaz de lo mejor, pero esta vez lo tuvimos complicado. 3 idiomas diferentes en la misma. ¡Bravo, Diego!